Pues buenos días, buenas tardes y buenas noches. Yo soy Dracon y estamos en la revisión de este mouse de la marca Logitech, el modelo G502 Proteus Spectrum, que viene con sus pesitas y que es de los más alabados y más reconocidos en el mundo de los mouse a nivel mundial del mundo gamer. Pues bueno, ¿qué tiene este en espectacular este mouse de la marca Logitech? Pues es el más reconocido por la sensibilidad que tiene su lector láser. Y la verdad es muy bueno su sistema en cuanto a la superficie, detecta cualquier superficie, aunque sea vidrio. Y que además, pues los DPI que tiene, que son los puntos por diámetro que tiene, diámetro no, por distancia, son muy 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 buenos. Y la verdad es que es un gran mouse. Es algo caro, hay que mencionarlo, es algo caro, pero creo que de todos los mouse que vemos en el mercado y más en el mundo gamer, creo que es el mouse que más vale lo que cuesta por lo que hace. Diseñado no solamente para gamers, sino para diseñadores, dibujantes. Imagínate, para decirte que es para dibujantes, qué sensibilidad tendrá el mouse, que es muy preciso a la hora de dibujar. Pues bueno, aquí tenemos este mouse, que es todo lo que tiene en su empaque. Le sacamos el cable por la parte de atrás. Esto ya muy común en todos estos hardwares. Y bueno, pues viene con este hexágono, que la verdad quiero saber qué es o qué tiene o cómo, por qué, como que cuál, es como una cajita. Voy a destaparla. Y bueno, hablando de este mouse, la verdad es que es muy bueno. Y bueno, pues aquí está el mouse, es todo lo que viene en la caja. Y puedes apreciar que pues es un mouse no muy pequeño, tampoco no muy grande, es medianón y tiene 1, 2, 3 su rueda scroll, vela, y aquí ya va lento, aquí va rápido, y con este botón la haces rápida o lenta. Eso es muy bueno. Sus dos botones al lado del clic izquierdo, que son para gamer o para otras funciones que le quieras agregar. Este son dos muy buenos botones en muy buena posición. Este es el de los DPI. En la parte derecha del mouse tiene dos botones más, y este que le llaman, que es el botón de sniper, que la verdad no sé si sea funcional. Yo les diré más adelante si es bueno o no, pero estos botones y estos botones que tienen al ladito se me hacen muy buenos. Entonces, si cuenta, son alrededor de 8 botones. Y su cable trenzado ya muy 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 normal, muy común para los aditamentos gamer y de prestaciones, de altas prestaciones en la computadora. Aquí está en la base de abajo y tiene sus micas para el deslizamiento en cualquier superficie y su lector de láser. Ya no son ópticos, ya son de láser. Y bueno, miren, esta superficie me gusta porque pues, para los que nos suda la mano, esta superficie porosa hace que te sude menos la mano, haya ventilación y que no se te resbale el mouse. En altos tiempos, altas horas de juego o de trabajo. Vamos a sacarle una de las pesitas a la cajita y vamos a ponérselas. Aquí se quita esta tapita de la parte inferior y tiene varios slots o varios espacios donde se la puedes colocar. Yo se la pondré aquí arriba. No, está bien, mejor se la pondré aquí abajo. Vamos a ponérsela ahí. Y quede, a ver, está aquí abajo, aquí. Y ven, ahí está. Ahí está, y tú se la puedes poner donde quieras. Puedes ponerle una, dos, tres, las que tú te sientas más cómodo para tener un mayor control de este mouse, que la verdad es muy, muy, muy bueno y me gustó. Su forma, su aspecto es muy bueno, muy ergonómico, queda muy bien. Y bueno, pues ya nada más pones la tapita, que yo pensaría que sería algo más laborioso poder quitar y mover esta tapa, pero no, nada más la metes ahí, clic para arriba y se acabó. Ese es todo el chiste. Y bueno, este mouse pues es RGB. Ahí están las luces. Puedes verlo. No es un mouse muy llamativo. Yo tenía otro de la marca Celotes que tenía muchas luces por todos lados. Este nada más es en la G y en los DPI. Pero con eso tienes. ¿Para qué quieres más? Si no eres muy fan de las luces y de los RGB. Ahí vemos el mouse. Estoy probándolo en cuanto a rendimiento. Y pues bueno, esta es la presencia y la presentación del mouse G502. Yo me despido pues del Proteus Spectrum. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bye bye. Suscríbete para más unboxing.